¡Qué ole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca de un poquito sobre la tienda, que pues bueno, vamos a ver cuánto va a costar lo que son las skins que nos pusieron. Y es que resulta que la skin tanto de Scorch como nada más, creo, ¿verdad? Bueno, en fin, como algunos paquetes ya están disponibles, o bueno, van a estar disponibles en la próxima tienda. Supongo que esas skins van a estar disponibles cuando salga lo que es la nueva actualización. Y es que yo pensé que la skin de Scorch la iban a sacar, ya sea bien para el mes de noviembre, cuando iban a, cuando fueran a sacar lo de Halloween y todo ese rollo. Sin embargo, pues bueno, en la tienda ya está disponible, bueno, aquí obviamente en el servidor de pruebas, parece que lo van a sacar cuando salga precisamente el nuevo personaje del señor Mr. T Canon. Así de que, pues bueno, para no perder tanto tiempo, señores, vamos a echarle un vistazo a la que es la tienda. Vale, vamos a echarle un vistazo a lo que es la tienda. Y pues bueno, como podemos ver, aquí está lo que son las ofertas diarias. Que pues bueno, obviamente esto puede variar. Ya sabemos que no para todos son iguales. Entonces esto puede variar. Y pues bueno, tenemos todavía lo que es el paquete de inicio de temporada 3 de lo que es Lancer. Supuestamente creo yo que lo van a seguir dejando. Seguimos teniendo lo que son los DLCs. Que bueno, en este caso, pues bueno, te dan lo que son algunos R6, unos R dólares, perdón. Te dan unos R dólares. Y pues bueno, ya sabemos. Vemos que, pues bueno, si compras alguno de estos, pues te dan, ya sea bien los personajes constantemente cada vez que vayan a salir y no necesitas gastar tu reputación. Seguimos teniendo lo que es precisamente el paquete de lo que es Dallas, ¿vale? Que, pues bueno, obviamente todavía va a seguir, quiero yo creer. Y aparte nos dice que nos dan lo que es el paquete, bueno, esto ya no, ¿no? Esto ya es lo del pase de batalla, así de que esto ya no tiene caso mencionarlo. Pero lo que sí vale la pena mencionar, pues es básicamente todo esto, ¿ok? Como pueden ver, pues bueno, obviamente esto de la tienda, chicos, no quiere decir que ya va a salir todo en esta tienda que viene próximamente, porque estoy 100% seguro que esto lo van a dejar, no sé si lo vayan a dejar para lo que es el mes de Halloween y lo vayan a sacar en ese momento, o ya lo vayan también a sacar en la próxima tienda. La verdad es que no se sabe, pero pues bueno, de primeras a primeras vemos que, pues bueno, aquí lo que es el señor T, o bueno, en este caso Canon, pues bueno, va a tener lo que es una skin de reputación al momento del lanzamiento. No sabemos si esto también lo vayan a poner este paquete. Y como pueden ver, aquí también está lo que es la skin de Scorch, que la verdad es que la skin de Scorch es la que más me interesa, que va a costar 1000 R dolarucos, o por bueno, por lo mientras es lo que dice aquí, que va a costar 1000 R dólares. Ya nada más falta ver que realmente en el lanzamiento cueste precisamente esos 1000 R dólares. Así es de que, pues bueno, ahí está. La verdad es de que, sinceramente, la skin está súper guapa, chicos. A mí me encanta bastante. La skin está guapísima. El brazo se le ve súper mamalón, sinceramente. El brazo se le ve muy, muy mamalón. Así es de que, pues bueno, 1000 R dolarucos para que se vayan previniendo. Y pues bueno, sabemos que, pues bueno, sale lo que es precisamente este, que es para lo que es Saint, vale, que no sé si lo vayan a sacar también en la próxima actualización, o lo vayan a sacar hasta lo que es hasta lo que es precisamente lo que es el mes de noviembre, que se viene pues precisamente lo de Halloween y todo ese rollo. La verdad sí me sería un poco extraño que lo dejaran hasta lo que es el mes de Halloween, porque pues obviamente básicamente todavía falta como mes y medio. Entonces, pues bueno, no sé, igual y lo van a adelantar, qué sé yo, señores. Pero pues bueno, si sale en la próxima tienda, pues posiblemente cueste 1500 R dolarucos. Digo, para que se vayan previniendo. Y pues bueno, tenemos obviamente lo que son los paquetes, que en este caso, pues bueno, este paquete. Y la verdad aquí dice que paquete Phantom. Ah, vale, es que aquí no está cargado, señores. Es que aquí no está cargado, está distinto. Pero bueno, en fin. Es que nos lo ponen tres veces. Entonces aquí debería de estar ese paquetito como color rojo. Creo que es lo que ya tenemos actualmente en la tienda. Lo que no tenemos son estos dos. Entonces, pues bueno, de ahí en fuera, chicos, pues bueno, yo creo que tenemos lo mismo. Tenemos lo que son estos dos paquetes, ¿vale? Seguimos teniendo lo que son los dos paquetillos ahí. Tenemos lo que son estas armas, que pues bueno, obviamente no sabemos. No sabemos todavía si realmente vayan a salir ya los... Bueno, toda esta tienda vaya a salir en la próxima actualización, que la verdad dudo muchísimo. Pero lo que sí es que espero que esta, por lo menos esta skin, sí salga en la próxima actualización, que salga en la próxima tienda, ya cuando lancen precisamente al señor Canon, que pues bueno, de alguna manera, pues bueno, ya puedan poner lo que es esta skin. Así es de que, pues bueno, chicos, hasta aquí el videito. Yo sé que es un videito súper cortísimo, y como pueden ver, pues bueno, realmente
Cuesta 1000 R$ la skin de Scorch, que realmente es la que a mí me encanta bastante. Todavía no han puesto precisamente la skin de Glitch. Como pueden ver, todavía no está lo que es la skin de Glitch. Pero pues bueno, ya tenemos aquí también lo que es la skin o el paquete, en este caso, de lo que va a ser Saint, ¿vale? 1500 R$. Y pues bueno, de ahí en fuera, pues todo lo que ya tenemos, ¿no? Esto realmente ya salió. Esto de aquí ya lo tenemos ahí en lo que es en la tienda. Y pues bueno, lo que es la skin que va a salir con reputación al momento del lanzamiento. Así es de que, pues bueno chicos, hasta aquí el videito. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Y pues bueno, ya saben, espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir llegando a más personitas y que el canal siga creciendo mucho más. Así es de que, pues bueno señores, yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay, videito o directito. Cuídense mucho, pásenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go team! Al lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit. Así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go team!